La historia del jazz en los Estados Unidos es un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, desde sus orígenes en Nueva Orleans a fines del siglo XIX hasta su impacto global en la música moderna. A medida que el documental avanza, las imágenes cobran vida, comenzando con las vibrantes calles de Nueva Orleans, donde una mezcla de culturas y estilos musicales dio lugar al nacimiento del jazz. Esta ciudad portuaria, con su herencia africana, europea e indígena, fue el caldo de cultivo perfecto para la improvisación, la síncopa y las innovadoras estructuras de acordes que se convertirían en el corazón del jazz. Con la evolución del ritmo, se presentan clips de músicos icónicos como Louis Armstrong, cuya trompeta resuena con la libertad y el alma del jazz. Armstrong no solo revolucionó la técnica, sino que también llevó el jazz más allá de sus raíces, convirtiéndolo en un fenómeno mundial. Las ilustraciones de la vida en los barrios afroamericanos de principios del siglo XX, junto con las primeras grabaciones de la era, muestran un mundo donde el jazz se entrelazaba con la vida cotidiana y luchaba entre las barreras de la segregación racial. A continuación, el documental nos transporta a los animados clubs de jazz de Harlem y Chicago durante la era del jazz de los años 1920. Desde el icónico Cotton Club hasta los clandestinos Speakeasies, la música de Duke Ellington y Billie Holiday cobra protagonismo. Este periodo se caracteriza por el ritmo del swing, un movimiento musical que trae consigo una sensación de libertad y desafía las normas sociales de la época. A medida que entramos en los años 1930, el swing reina supremo, y el documental capta la intensidad de las grandes bandas que dominaron la escena. Pero con los años 1940 llega una nueva revolución, el bebop. Charlie Parker, con su saxo frenético y su busca constante de lo nuevo, representa esta era de exploración y cambio. Se muestran galerías con fotos de ensayos en sótanos y bohíos donde estos músicos cuestionaban lo establecido y creaban algo completamente nuevo. El viaje a través del tiempo nos lleva a los años 1950, donde el cool jazz de Miles Davis introduce un suave contraste frente al electrizante bebop. Es una época de cambios y fusiones, y se nota en cada nota de King of Blue. Las reflexiones en torno a este fenómeno destacan cómo el jazz, siempre cambiante, asimila e influye a la vez otros elementos culturales. El impacto social del jazz es notable, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y expresión cultural. Finalmente, el documental cierra con una reflexión sobre el legado del jazz, resaltando su influencia en géneros posteriores como el blues, el rock y el hip hop. Gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte al canal ADN Son y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos pronto.